Ya vine a ponerme una gorra porque el sol está tremendo, brutal. Me llené toda de bloqueador. Bueno, amigos, pero les debo una explicación de por qué mi facha, aparte que estoy cuidando a esta princesita y atendiéndola, pues también tengo que estar al pendiente de mi obra ahí abajo porque ahorita va a venir un eléctrico, traen material todo el día, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, aquí nada más adentrándolos un poquito al tema, la casa la compramos ya hecha, es algo así como media casa, no es un pie de casa, pero ya estaba una casa completa para habitarse, pero tenemos espacio para construcción, entonces es lo que estamos haciendo. No contraté una constructora por esto, amigos, realmente tenemos gente que hace muy bien su trabajo y que ya les ha trabajado a varias personas y es la persona que está llevando a cabo nuestras ideas. Y sí, amigos, sí me cotizaron un proyecto entero donde yo únicamente tenía que pagar y que decir, este render es mi favorito. Y sí vino una persona, pero déjenme les platico rápidamente que su proyecto, aunque estaba muy padre, me incluía renunciar a mi área verde. Entonces dije, de ninguna manera, amo los pinos que tengo y no quiero que se vayan, no estorban ninguna tubería, pero sí ocupan un espacio que pues evidentemente al constructor no le gusta. Entonces esa fue la razón por la cual no trabajé con ellos. Y bueno, les voy a dejar aquí las imágenes. Ahorita les platico qué fue lo que pasó con mis pinos porque pues ayer hizo un viento muy fuerte y pues casi se vinieron. Casi pierdo mis árboles. Espero poder salvar estos árboles. Les voy a dejar una foto. Al ratito les tomo historia porque ahorita pues está lleno de gente allá abajo. Para que vean. Bueno, a mí sí me dijeron que corrían peligro, pero yo me aferré a salvarlos. Amigos, como les comenté, estos son los pinos. Este fue el pino que más se dañó. Estaban pegados a la pared. Si pueden observar, ahí se ve cómo se vino. El aire lo arrancó. Ahorita lo tenemos atado a ese andamio. Y lo tenemos detenido con palos y otras piedras. Pero tenemos miedo que en el momento que se lo quitemos se venga por completo. Bueno, amigos, pues un chorro de gracias por haber estado conmigo en este vlog. Les voy documentando poco a poco cómo va mi construcción. Suscríbanse, por favor.